CGT sigue en pie de guerra con la delegación del Gobierno por los contratados en los planes de empleo entre 2018 y 2022. Este jueves ha convocado una asamblea para atender a todos los perjudicados por cobrar salarios inferiores a lo que según la justicia debería haber percibido y las consiguientes infracotizaciones. El sindicato calcula que son unas 3.500 personas para empezar a presentar denuncias individuales. El secretario general del sindicato en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, ha querido hacer hincapié en que llegan a Ceuta para contarle a los trabajadores el resultado de un trabajo que ya empezó hace 3 años. Pues se va a abrir unas posibilidades para aquellas personas que quieran reclamar esos daños que la delegación del Gobierno en su momento le infligió, aplicándoles un convenio que no correspondía y haciéndoles unos daños terribles. El jefe de la asesoría jurídica de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Ocaña, ha detallado en el proceso que se encuentra ahora las denuncias, las cuales habían advertido que vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad. En que habíamos advertido una vulneración del derecho fundamental a la igualdad, que está protegido por el artículo 14 de la Constitución y también por la Directiva Comunitaria 99/70. Habíamos advertido que a las personas a las que se contrataba en los planes especiales de empleo se les contrataba con un régimen jurídico diferente al que correspondía. Esa diferencia fundamentalmente lo que hacía era que se cotizaba menos por ello, por lo tanto esas cotizaciones lógicamente les van a afectar negativamente en las correspondientes prestaciones que pueden devengar con posterioridad. Estamos hablando de que afectaría al desempleo, afectaría a una situación de baja por incapacidad temporal, afectaría a su jubilación, afectaría a una incapacidad permanente, a cualquier prestación a la que tuvieran acceso. Por otro lado, se les estaba pagando salarios inferiores a los que efectivamente correspondían, por lo tanto había también un detrimento económico en la realización del trabajo que no se estaba remunerando conforme correspondía. Por último, el asesor jurídico ha reconocido que la delegación del Gobierno se intentará defender alegando prescripciones en los contratos de esos trabajadores. Nosotros entendemos que no. Y por un motivo fundamental, y es que estamos hablando de derechos fundamentales, y una de las características esenciales de los derechos fundamentales es que son imprescriptibles, es decir, que no puede operar la prescripción de los derechos fundamentales. Eso es precisamente lo que lo diferencia de una reclamación de cantidad ordinaria. No obstante, ese debate sabemos que es uno de los debates en los que vamos a entrar, porque probablemente la Administración se querrá defender con argumentos de forma para no entrar en el fondo. Eso es algo que probablemente ocurrirá,